Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Ningún tiempo es suficiente para hablar del Che, de sus ideas, de su impronta, de lo que nos llega hasta hoy a las viejas, las medianas y las nuevas generaciones de cubanos que hemos estado haciendo la revolución. Mucho menos el día en que pues, recordamos y celebramos los cubanos su natalicio. Por eso nuestra emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda quiere acercarse al Che a través de la visión de jóvenes investigadores. Y aquí me está acompañando, como siempre, en estas emisiones, mi compañera Ana Álvarez Guerrero, a quien le doy la bienvenida en esta emisión. Bueno, muchas gracias, Randy. Muy buenas tardes para ti y para todas las personas que ahora sintonizan con esta emisión de Cuba Debate en la Mesa Redonda. Y hoy tenemos el gusto de analizar este interesante tema con dos especialistas, pudiéramos decir, de la obra de Ernesto Che Guevara. El máster en ciencias, Fernando Luis Rojas López, director del Fondo Editorial de Casa de las Américas, y el licenciado Luis Emilio Aybar Toledo, investigador del Instituto Juan Marinelo. Bienvenidos. Bueno, pues con ellos estaremos analizando este interesante tema, hablar del Che, para hablar sobre todo de sus ideas y cómo seguirlas viendo, interpretando, reinterpretando, llevándola también a nuestra realidad o bebiendo de su ideario. Pues de eso estaremos hablando esta tarde. A ustedes los invito a que nos acompañen. Invitación especial para los jóvenes también, para que nos sigan acompañando en esta mirada a ese eterno joven que fue el Che. Voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. El trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia. Es el esfuerzo realizado en la sociedad y para la sociedad como aporte individual y colectivo y va formando esa alta conciencia que nos permite acelerar el proceso del tránsito hacia el comunismo. Bueno, de Ernesto Che Guevara hablamos hoy, por supuesto, en Cuba Debate. Y uno de los escritos de portada de nuestro sitio digital es precisamente de Fernando Luis Rojas, quien está esta tarde con nosotros. Ruta crítica de la vigencia, el socialismo y el hombre en Cuba, 57 años después, es el título de este trabajo de Fernandito. Y hablabas un poco, comienza Fernando hablando de ese debate recurrente entre los historiadores sobre la vigencia de las ideas, los procesos o las personalidades entre sus experiencias precedentes y la actualidad. ¿Por qué ese debate y cuánto tiene que ver con este texto del Che? ¿Cómo debemos mirarlo en estos tiempos, aquello que fue escrito en otra época, en otro escenario y en otra Cuba, que era la de los años 60? Sí, bueno, buenas tardes, Randy, Ana, Luis Emilio, a todos los realizadores. A los televidentes y radioyentes que nos dan la oportunidad de entrar a sus casas en medio de todas las complejidades que enfrentamos día a día y la manera en que las enfrentamos también como sociedad en estos momentos. El socialismo y el hombre en Cuba como texto no es un texto, por decirlo de alguna manera, no es un texto isla, o sea, no es algo que se pueda ver separado, desconectado tanto de la vida como de la obra de Ernesto Che Guevara. En muchas ocasiones esa discusión de la vigencia nos lleva a intentar trasladar las condicionantes o los contextos o los propios trabajos, las propias prácticas de esos momentos, como si pudieran dialogar exactamente con las situaciones que tenemos ahora. Como si pudiera resolverse el problema, ¿no?, de un llamado, de una búsqueda de solución ante los retos que enfrentamos desde la repetición de una frase que apareció en determinado contexto. Entonces me parece que lo más útil siempre es tratar de ir a las esencias, a lo que se anuncia, a lo que se establece, a la manera en que se dialoga y en que se da esa relación entre diagnóstico también de una situación, proyecto,
para enfrentar esa situación y medidas prácticas que también van presentándose en cada uno de los momentos. Es lo que pasa muchas veces también con el marxismo, que se pretende que el marxismo le dé solución a todos los problemas que tiene la contemporaneidad cuando son escenarios diferentes, pero es un método. Y ese método también guevariano está un poco sintetizado en el socialismo y el hombre en Cuba. ¿Cuáles, en tu opinión, son las dinámicas o un poco las maneras de ver la realidad actual que nos pueden servir de claves en ese texto del Che? Sí, quería de todas maneras aprovechar, ahora que has mencionado sea la, las lecturas sobre, sobre los marxismos, la, la mención a Ernesto Che Guevara y bueno, también a Antonio Maceo en el aniversario de su natalicio. Quería aprovechar y recordar que hace apenas 2 días se cumplieron 5 años de la muerte, del fallecimiento de Fernando Martínez Heredia. ¿Cómo no? Me parece muy oportuno precisamente porque fueron temas. O sea, Fernando, para caracterizarlo, diríamos que su propia vida defiende su condición revolucionaria. Amigo entrañable y presencia permanente acá con nosotros, tanto en Cuba Debate como en la Mesa Redonda. Por lo tanto, o sea, no, no valdría la pena, o sea, valdría la pena, pero quizás en otros escenarios. Y en buena medida hay cuestiones abordadas en determinado momento por Fernando y que un poco se identifican también en el socialismo y el hombre en Cuba como texto, que me parece son oportunas recuperar. La una tiene que ver con el peso que le da el Che a los acumulados. Es decir, la herencia con que se viene. En muchas ocasiones tratamos de mirar el, la sociedad, los problemas políticos, los problemas económicos, como, como una foto. Y no vemos también la carga de problemáticas que, con que nos llegan, la herencia con que nos llegan, que implica también una transformación desde el punto de vista práctico de la vida de las personas, de las subjetividades de las personas. Y en ese sentido hay un llamado al, en el socialismo y el hombre en Cuba que me parece que es muy importante en la actualidad. Juan Valdés hablaba de 5 o 6 generaciones políticas que ya están coexistiendo en Cuba hoy. Y esas generaciones políticas no solamente vienen con sus propias cargas, vienen también con la herencia de esos 60 años de bloqueo. No es la misma perspectiva de resistencia a 10 años del triunfo de la revolución o cómo se enfoca esa resistencia, ¿no?, a una política como esa a 10 años del triunfo de la revolución que a 60, que a 60 años. Los acumulados también de errores propios se ven desde otra perspectiva y los efectos también de las crisis se ven de otra, desde otra perspectiva. Desde los 90, o sea, las personas que vivimos la, la situación o la crisis de los 90, indiscutiblemente establecemos un correlato que se acumula en lo que estamos o en las situaciones que enfrentamos hoy. Y también en muchas ocasiones acumulamos la narrativa, las historias de, nuestro, de nuestros padres. Por lo tanto, ese peso de los acumulados me parece que es algo que me importaría destacar, ¿no? Y eso, eso tiene que ver un poco entonces también con esa visión a veces excluyente de que lo, los jóvenes se parecen más a su tiempo que a sus padres o crees que hay... acumulados precisamente que tiene mucho también esas jóvenes generaciones de lo que sus padres le pueden haber legado. Yo creo que esa frase que menciona sirve para definir determinados elementos identitarios de los jóvenes, sus particularidades, de las juventudes. Hemos tenido la oportunidad en el Marinelo, en Casa de las Américas, en otras oportunidades de escuchar a varias compañeras que están investigando el tema de las juventudes y una de las cosas tiene que ver con la alusión a una juventud cubana como si fuera algo monolítico, cuando ya se está hablando precisamente de las juventudes por la, la diversidad, la heterogeneidad, la, las diferencias que enmarcan. Entonces me parece que conectando con eso, tiene que ver con los acumulados. Yo reivindicaría la idea de hablar de juventudes desde los acumulados y al mismo tiempo de no tratarlas con paternalismo o no asumir asumirlo con paternalismo. Es decir, es muy común escuchar, bueno, como si tuviéramos la responsabilidad de educarlos, como si estuviéramos enfrentándonos a criterios que no están suficientemente formados, que no tienen suficiente valor. En muchas ocasiones también se habla de un término que a mí, por lo menos, me siempre me impactó mucho, que fue el de relevo, ¿no? Uh-huh. Cuando uno se pone a ver la idea de relevo, es la idea de que tomes algo y no busques tus fórmulas propias, sino sigas haciendo
las cosas de la manera en que se están haciendo. Entonces, eso me parece importante y me parece interesante tratarlo y sobre todo visibilizar lo que ya se está haciendo por muchas compañeras, fundamentalmente desde el punto de vista de investigación, vinculados con proyectos concretos desde el punto de vista de trabajo comunitario, de experiencias que están resultando en la práctica también. Eso me conecta mucho con el tema de conciencia social, del que quisiera hablar un poquito más adelante contigo, pero creo, Anita, que podemos entrar también con nuestro otro invitado hablando de otros asuntos, ¿no? Sí, nosotros debatíamos un poco antes de empezar la mesa sobre el problema de los retos que tiene la educación para presentar a los héroes de la patria, o sea, para llegar a las nuevas generaciones. Y el Che es uno de ellos que vemos en símbolos, digamos, en banderas. Lo hemos visto recientemente muy, muy fuerte en los pañuelos rojos, un símbolo en los pañuelos rojos. Lo vemos en pullover, lo vemos en objetos materiales. Pero, digamos, ¿cuáles son los principales aportes del Che para esas nuevas generaciones, para todo el mundo en sí? Pero, bueno, que esas nuevas generaciones deben tener siempre presente. Sí, yo creo que es fundamental lo que tú decías, porque es muy grave que tratemos al Che y en general a muchas de nuestras figuras como estatuas, ¿no? O como souvenirs. Es importante que sean legados que nos sirvan para pensar los desafíos del presente y que incluso los tratemos con irreverencia, porque eso yo creo que es lo que ellos nos pedirían a nosotros hoy, ¿no? Yo siento que el Che lo que nos pediría es no me repitan, sino supérenme. Creo que eso es lo que nos pediría el Che. Incluso en El socialismo y el hombre en Cuba, y en general hay varios textos de él donde él habla, él dice, el hombre, bueno, en aquel momento sí el hombre, diríamos el hombre, la mujer, los seres humanos en sentido general, del siglo XXI serán los encargados de llevar hasta el final esto que nosotros hoy soñamos, ¿no? Y entonces, por eso yo creo que ese es el legado del supérennos. Por tanto, tenemos que tratarlo de una manera creativa, de una manera creadora. Y eso me parece fundamental. Yo creo que también es importante ver que hay una línea de continuidad. Cuando se dice el Che, todo lo que podamos decir también puede ser válido para Fidel y también puede ser válido para hablar en sentido general de la Revolución Cubana. Porque hay algo que muchas veces se olvida y es que se trata de una obra colectiva, ¿no? La Revolución es una obra colectiva y muchas veces Fidel y el Che son síntesis de todo eso o símbolos de todo eso, pero debajo y detrás y adelante y al lado siempre hay una obra colectiva, y yo creo que eso es algo que tenemos que nunca perder de vista. Por eso lo que hablemos es válido para todos nosotros y no solo para ellos como figuras, como individuos en particular, que desde hace mucho tiempo han sido trascendidos por sus propias creaciones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay algunas ideas claves que me parece que nos sirven para explicar muchos de nuestros problemas actuales y para tratar de superarlos y para tratar de afrontarlos de una manera distinta, ¿no? Hay claves en ese pasado. Muchas veces mirando hacia atrás se mira hacia adelante, ¿no? Digamos que la memoria ilumina, es capaz de iluminar el futuro. Y yo mencionaría algunos que me parece que algunas de esas ideas que, diciéndola con mis palabras, pero que están presentes en ese legado, en esas concepciones y en esas prácticas, que es muy importante todavía. Yo creo que hay una cosa importante, un principio importante, que es que quienes más aportan deben ser los más valorados en la sociedad. Eso es una idea clave de una práctica de la revolución que está muy presente en el ideario del Che. ¿Qué significa? Que los más valorados no son los que más tienen o los que más poder acumulan o los más pícaros, ¿no? Son los que más aportan a la sociedad. Y para eso se desarrollaron en aquellos años, y en el Ministerio de Industria que dirigía el Che fue un lugar pionero en ese sentido, muchos mecanismos, ¿no? La emulación, los trabajadores vanguardia. O sea, de alguna manera la revolución trastocó el estatus social, donde un machetero, por ejemplo, que era el último escalón de la sociedad, podía pasar a ser la persona más admirada, porque podía ser el machetero millonario, ¿no? Aquel que había sobrecumplido las metas y que se entregaba tanto a la sociedad que después se lo invitaba a Fidel, y el primero de mayo ese machetero estaba al lado de Fidel y a ese machetero se le invitaba a hacer un recorrido por toda Cuba para que todos los demás lo admiraban, ¿no? Y había todo un proceso de estimulación material y moral a todas las personas que eran los que más aportaban. Eso después se nos ha perdido, se nos ha trastocado a nivel social. Y yo creo que es una de las bases de muchos de los problemas que podemos estar teniendo. Yo creo que hay otra idea clave, que es que el trabajo de dirección no puede estar vinculado a la obtención de privilegios. En esto el Che era muy duro. Era ejemplo. Exacto. El trabajo voluntario, él estaba ahí como el primero. Exacto. Y además sabemos que él, en la carta famosa a Fidel, que fue lo que le dijo, yo no pido nada para mis hijos, solo quiero que vivan
con lo mismo que la revolución es capaz de darle a todos los cubanos, ¿no? Y entonces aquí es importante porque, es decir, que no es que el dirigente va a hacerlo por ver de qué manera puede escalar socialmente, de qué manera puede obtener más recursos, ¿no? Sino que el dirigente va a hacerlo porque va a tener una función que es parte de la revolución, que es parte del pueblo y que es una categoría profesional, es una categoría más y que tiene que sentirse parte de la clase trabajadora. Entonces, en ese sentido, aunque pudiéramos llegar a afirmar que no tenemos ningún dirigente que sea millonario, que sean dueños de la mitad del país, como pasa en otros países, que ahí los capitalistas son dueños de la mitad del país, a nadie le importa, ¿no? Bueno, este no es nuestra realidad, pero sin embargo no podemos permitir que se despegue, que haya una distancia entre el modo de vida de los dirigentes y el modo de vida de la gente, y que el oportunismo, el arribismo, la corrupción hagan mella en ese sector tan importante que siempre se defendió que tiene que ser parte de la vanguardia de la sociedad. Es decir, columna vertebral, decía Che. Exactamente. Y si la columna vertebral falla, estamos. O sea, los miembros del Estado, de la dirección, tienen que ser miembros a su vez de la vanguardia de la sociedad. Eso es una idea muy importante que yo creo que tenemos que seguir rescatando. Hay otro elemento que está vinculado a... Es un poco complejo porque tiene que ver con eso que tú decías de la conciencia social y de la superación de la enajenación. Pero que vamos a decirlo de esta manera. Los intereses de los trabajadores tienen que ser compatibles con los objetivos de la producción. Los objetivos de la producción tienen que ser compatibles con las necesidades del pueblo y las necesidades del pueblo tienen que ser compatibles con la política del Estado. Es decir, fíjense que no es lo mismo que decir... Los intereses de los trabajadores van por un lado, los objetivos de la producción por el otro. A mí me interesa nada más obtener un salario y más nada. Uh-huh. Los objetivos de la producción no tienen nada que ver con la salud, la educación, el presupuesto del Estado y todo lo que se obtiene para satisfacer nuestras necesidades. Y la política del Estado va por un lado, yo creo que eso no tiene nada que ver conmigo o incluso puede contradecir mis intereses, mis beneficios, etcétera, ¿no? La manera en que lo consigo a partir de determinadas prácticas que se pueden acumular, que generan esas separaciones, generan esas enajenaciones en la gente, ¿no? Entonces, hay una práctica y unos mecanismos que se desarrollaron en la revolución a partir del pensamiento de Che, de Fidel, que buscaban que eso no sucediera, ¿no? Entonces, la gente se sintiera parte. Exactamente. Y que entendieran que cuanto hicieran por la sociedad, les llegaba también a ellos como beneficio o a aquellas personas o a aquellos sujetos del pueblo con los que se sentían unidos, con los que se sentían también identificados, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo por ahí porque sé que hay muchas cosas. Yo tengo otras ideas por aquí, pero me parece que para ir calentando motores. Pudiéramos profundizar un poco en este ámbito de la conciencia social. Estaba leyendo aquí, por ejemplo, una conversación del Che en el 64 y decía algo así más o menos como lo que hablaba. Decía, el socialismo ahora en esta etapa de construcción del socialismo y el comunismo no se ha hecho simplemente para tener nuestras fábricas brillantes, se está haciendo para el hombre integral. El hombre debe transformar conjuntamente con la producción que avance, y no haríamos una tarea adecuada si solamente fuéramos a la vez productores de artículos, de materia prima, y no fuéramos a la vez productores de hombres. Y eso un poco, Fernando, tiene que ver con lo que él esboza y creo que trata también con elementos profundos en el socialismo y el hombre en Cuba, esa necesidad de ese ser humano diferente que tiene que llegar a construir el socialismo. Sí. Hay una idea que a mí me parece importante que mencionábamos de pasada, que tiene que ver con la no fragmentación de, o sea, cuando mencionaba la idea de que el socialismo del hombre en Cuba no podía considerarse un texto isla, por decirlo, desconectado, ¿no? Uno mira la secuencia, Luis Emilio mencionaba una de las cartas del Che, pero uno mira la secuencia de el discurso de Argel, por ejemplo, hablando de los que están un poco más cerca, ¿no? Uh-huh. El discurso de Argel, la publicación del socialismo y el hombre en Cuba, la carta que creo que se publicó en Cuba Debate hace 2 años, sí, en 2019, que es una carta del 25 de marzo de 1965. Análisis, o sea, profundo. Estamos hablando de 24 de febrero al 25 de marzo. Como diríamos, estaba on fire. Sí, estaba lleno en el análisis de las circunstancias nuestras. Que no, que, o sea, que tiene que ver, por supuesto, con una con una acumulación. Un acumulado, claro. Tiene que ver con un acumulado desde su propia práctica. Y con un ejercicio permanente de enfrentarse a la realidad. A la solución, es muy bueno que Luis haya mencionado lo relativo al Ministerio de Industria, enfrentarse a la solución de problemas prácticos, de problemas concretos, porque además se ve, yo creo que en ese sentido, el trabajo del centro, o sea, de las instituciones que han dado a conocer la obra del Che, el Centro de Estudios Che Guevara, la propia Casa de las Américas, con las publicaciones que ha realizado.
En buena medida, un poco que dan una idea de cómo se va dando ese proceso, cómo se va dando ese acumulado. Y al mismo tiempo nos remarca la idea de que no existe una fragmentación en campos. Es decir, hay una asociación de la política, de la economía y de la transformación cultural, muy vinculado a esto que usted mencionaba anteriormente, ¿no? Luis Emilio decía sentirse parte de la clase trabajadora, o sea, indiscutiblemente ahí hay una dinámica que podríamos discutirla, la idea de sentirse o O ser serlo, ¿no? parte, ¿no? O serlo, porque una de las ideas del gobierno barato de la comuna tenía que ver con que cada dirigente tuviera el salario básico de un trabajador, de un obrero. Entonces, son cosas que me parece que sería muy útil y es muy útil traer a debate. Pero esa idea de lo que mencionaba Luis Emilio, o sea, la labor y la actividad en el Ministerio de Industria, también me parece muy importante para ilustrar, muy conectado con esa idea de la transformación cultural, la predisposición favorable del Che al debate. O sea, Mucho que organizó allí en el Ministerio de Industria. y tenemos su Y con participación los jóvenes exactamente. del ministerio y con los grandes, podríamos decir, tecnólogos que quedaron después de Exacto. la revolución. Eso Luis lo tiene sistematizado, mucho más sistematizado, pero bueno, la expresión o sea, su participación en el llamado Gran Debate, que en ocasiones lo hemos situado muy al margen de todas las discusiones que se dan en esos primeros años 60 o en los primeros 5 años de los 60 y lo presentamos solamente como un debate específico en términos económicos, cuando tiene un alcance mucho mayor el intercambio epistolar en determinados momentos, desde la sierra hasta estas propias cartas de los que hemos ido hablando, demuestran también la predisposición favorable al debate y la concepción del debate y de la utilidad no solamente para realizar diagnósticos o como válvula para dar salida a la olla de presión, sino como con un sentido vinculante de cómo esas cuestiones o esos criterios que se van manifestando sobre determinados problemas puedan tener un carácter vinculante desde el punto de vista de cómo se relacionan con lo que hoy quizá denominemos políticas públicas o políticas que se establezcan desde las diferentes instituciones. Un debate que además tuvo expresiones interesantísimas, porque no solo fue a nivel del ministro con sus obreros, con sus gente, sino que hubo debate interesantísimo entre el Che y Carlos Rafael Rodríguez, por ejemplo, sobre temas económicos. Es decir, hubo debates también interesantes en aquella época sobre el partido, el papel del partido, el papel de las organizaciones juveniles. Y todo eso es una dinámica que sin dudas marcó también una impronta, Ana, para esos tiempos, ¿no? Así es, también el hombre nuevo. O sea, que más adelante veremos un material sobre ello, conversamos con Aleida, ya voy adelantando. Pero bueno, podemos ir a una pausa y continuamos en esta emisión de Cuba Debate en la Mesa Redonda. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Su idea, su imagen, su entereza, su ejemplo, una fuerza moral indestructible. ¿Qué queda? Siempre hubo ese mucho afecto, esa admiración. Yo lo admiraba mucho. Y un hombre inteligente, un visionario. La causa del Che,
triunfará, la causa del Che está triunfando. Entonces fue por eso que cuando nosotros en el velorio, en la muerte, y el día, yo pronuncié un discurso, como queremos que sean nuestros hijos, queremos que sean como el Che. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. El Che, un hombre sin igual al que sin dudas hay que volver, sobre todo a su ideario. Y una de sus ideas fundamentales era la concepción del hombre nuevo. Sobre ello conversamos, tuvimos el privilegio de conversar hoy con su hija mayor, Aleida Guevara March, en el Centro de Estudios Ernesto Che Guevara. Así que lo invito a que no se pierda esta entrevista, que fue mucho más larga y que tuvimos que sintetizar por el tema de los minutos en la televisión, pero que podrá encontrar mañana íntegra en Cuba Debate. Así que no se la pierda. Vamos a verla. ¿Cuánto ha avanzado y cuánto le falta a Cuba en la construcción del hombre nuevo al que aspiraba Ernesto Guevara? ¿Cuáles son las ideas de él que no deben faltarles a los jóvenes cubanos? Tratamos de encontrar respuestas con Aleida Guevara March, la mayor de sus hijas, una de sus más profundas estudiosas. El hombre nuevo nunca será algo terminado, porque el mismo Che explicaba que esto es un proceso continuo, ¿verdad? Si la sociedad cambia, el ser humano tiene que cambiar también. La sociedad evoluciona, el hombre tiene que evolucionar junto a ella. Entonces, nunca será un producto acabado, el hombre nuevo. Lo que pasa es que hemos pasado periodos muy difíciles en la Revolución Cubana. Por ejemplo, el periodo especial. Sabes que cuando hay crisis económica, también trae crisis de valores. Y nosotros lo vivimos, lo sufrimos. Y eso perjudica a una parte de nuestra sociedad, es decir, muchachos que nacieron en esa época, que tuvieron condiciones muy difíciles, donde no había a veces apagones, sino alumbrones de 8 horas, por ejemplo, entonces, o menos. Eso significa que hay una parte de la sociedad marcada, que hay que rescatar a muchos de ellos también en este momento. Años después, hemos tenido grandes dificultades económicas, el bloqueo nos golpea terriblemente, eso es cierto, es una realidad contundente. Eso también trae por consecuencia que haya problemas con las nuevas generaciones, ¿no? O sea, a veces los padres queremos darle a los jóvenes lo que nosotros no hemos disfrutado, y eso también puede ser un error. Es decir, no es que tengamos que marcar a los muchachos con desesperación o con rollo, no, pero el hombre que se va formando tiene que tener conciencia de cuánto cuesta lo que está a su alrededor, cuánto cuesta crearlo, cuánto cuesta mantenerlo, ¿no? Porque de lo contrario, entonces estaríamos educando a personas sin gota, sin idea de lo que cuesta una sociedad socialista. Papi nos marca una serie de principios, ¿no? Es decir, el amor. Con el amor funcionamos. La solidaridad, el respeto al ser humano, la necesidad de conocer lo que está a nuestro alrededor, de no juzgar sin conocimiento, de aprender todo lo que podamos, porque la naturaleza es algo infinito, todos los días nos está exigiendo un conocimiento mayor y tú no puedes doblegarla, tienes que conocerla para poder funcionar junto a ella. Por eso es tan necesario que el joven se prepare, que cada día estudie más. Él le ha dado mucha importancia a las neuronas jóvenes, porque él sabía que al muchacho joven podía encontrar a lo mejor soluciones que nosotros las hemos pasado por encima y no las hemos visto. Pero como esas sinapsis están
muy fresquitas, están alerta, el muchacho mira y dice, esto se puede solucionar así, y es verdad. Entonces, él le da mucha importancia a esa juventud que va como empujando, ¿no?, hacia el desarrollo. Y creo que en ese sentido nunca se equivocó. Creo que los jóvenes se les puede todavía dar mucho más poder, mucha más, digamos que, cultura de decisión, ¿verdad?, para que crezcan en ese sentido y puedan ayudar más a la sociedad. ¿Qué debe caracterizar a un joven comunista? Es el honor que siente por ser joven comunista. Ese honor que lo lleva a mostrar ante todo el mundo su condición de joven comunista. Que no lo vuelque a la clandestinidad, que no lo reduce a fórmulas, sino que lo expresa en cada momento, que le sale del espíritu, que tiene interés en demostrarlo porque es su timbre de orgullo. Junto a eso, un gran sentido del deber. Un sentido del deber con nuestra sociedad que estamos construyendo, con nuestros semejantes como seres humanos y con todos los hombres del mundo. Eso es algo que debe caracterizar al joven comunista. Al lado de eso, su gran sensibilidad ante todos los problemas, su sensibilidad frente a la injusticia, su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal. Lo haya dicho quien lo haya dicho. Bueno, así hablaba el Che de la juventud comunista, pero hablaba también a todos los jóvenes. Hablando con jóvenes técnicos, les decía una vez, y así debe estar siempre nuestra juventud, libre, discutiendo, intercambiando ideas, preocupada por lo que pasa en el mundo entero, abierta a la técnica de todo el mundo, recibiendo de todo el mundo lo que nos pueda dar, y siempre sensible a las luchas, a las desgracias, a las esperanzas de los pueblos oprimidos. En esa forma iremos construyendo nuestro futuro. Y ese Che constructor de conciencia, constructor de ejemplos, constructor de símbolos, me gustaría pues hablar en esta segunda parte de nuestra mesa redonda, pero sobre todo viéndolo desde una perspectiva que a mí me parece es muy importante cuando hablamos del socialismo que queremos construir, el socialismo al que estamos aspirando, Luis Emilio, y es un socialismo de justicia social, como está en nuestra Constitución, y también de participación popular. ¿Cómo entender desde el pensamiento del Che esa participación popular en el socialismo, el valor que tiene para construir una sociedad realmente socialista? Bueno, yo creo que primero hay que tomar en cuenta que el Che está hablando desde el lugar del trabajo, porque él era ministro de Industria. Entonces, la participación popular, él la piensa desde ahí. Y es importante que tengamos en cuenta esos dos lados, quizás, que tiene la participación vista desde el mundo del trabajo, como mismo se pudiera decir si la vemos desde otros espacios sociales, porque esencialmente el pueblo es un sujeto diverso, ¿no? Un sujeto que está compuesto por muchos sujetos. Y estamos hablando en particular del sujeto obrero, del sujeto laboral de ese campo. Entonces, desde ahí es importante que se habiliten derechos de participación a los trabajadores con respecto a la producción, a los beneficios, a los intereses, etcétera, pero también se habilite derechos a todo el pueblo para decidir qué es lo que se hace con la producción. Porque en la producción no solo se dirimen los asuntos relativos a los que la producen, sino que se dirimen los asuntos relativos a toda la sociedad. Porque en la producción económica se generan los recursos que permiten financiar a las personas que están en situación de discapacidad, que permiten financiar las escuelas, financiar la salud, financiar a los ancianos, la jubilación, etcétera, ¿no? O sea, que hay una relación entre lo que pudiéramos decir participación obrera específica de este campo y de lo que pudiéramos decir participación popular relativa a todos los asuntos que se dirimen en la producción y en la economía. Claro está, y aquí es donde está el Che, la importancia también del pensamiento, un elemento muy característico del pensamiento del Che, que
los obreros, desde ahí también tienen que pensar en todo el pueblo. Cuando traten de participar, de decidir, de proponer, no solo pueden pensar lo que les va a beneficiar directamente como sector específico o como gremio específico o como fábrica o como centro de trabajo en específico. Tienen que pensar también cómo se combina y cómo se hace compatible, como decíamos ahorita, los asuntos que específicos con esos asuntos más generales, porque tienen que sentirse parte de ese sujeto más amplio, ¿no? Es un poco lo que se hablaba el domingo en el nuevo programa que se ha abierto, de Cuba Debate también copatrocina, que tiene que hablar de asuntos económicos, y se hablaba de superutilidades en las empresas, y se decía, bueno, puede ser muy beneficioso a lo mejor para un trabajador de ese lugar, pero ¿cuánto impacta negativamente hacia la sociedad en medio de inflación, de precios elevados? Bueno, y son dinámicas que muchas veces la conciencia social no evoluciona como para entenderla en esa dimensión más amplia, sino en el estrecho círculo donde estamos. Y muchas veces, ¿no?, esos asuntos se burocratizan, porque quedan solamente en manos de los dirigentes de arriba, que son los que tienen que velar entonces por las necesidades del conjunto. Y los trabajadores específicos no saben nada, o no están interesados, o no se les informa sobre todas esas cuestiones de necesidades. No participan en esa distribución o en los planes o en cosas que deciden ahí a nivel y la participación se reduce a elementos reivindicativos, que no es que no sean importantes, muy importantes que son, pero no se puede reducir solo a eso. Por eso es que hay un componente que él quería ir más allá en la participación, que no es solo el asunto de la participación en cuestiones tradicionalmente de lo que se entiende como sindicales, sino la utilidad de la participación también para la conducción y administración de la economía, ¿no? Cómo el saber que portan los trabajadores es útil y necesario para encontrar las mejores decisiones a la hora de conducir la economía, incluso a la hora de solventar asuntos de cierta complejidad técnica, pero tenía confianza en que la clase trabajadora era capaz de superarse y entender todos esos asuntos, por muy complejos que fueran. Y en el panorama actual, ¿cuáles serían los desafíos para lograrlo? Bueno, tiende a haber algún distanciamiento en algunos casos, ¿no? Yo creo que es un asunto que sigue pendiente. Yo creo que es, incluso, a mi juicio, es hasta hace muy poco, pudiéramos decir que era el ingrediente más deficitario o el ingrediente ausente en las reformas económicas. Pero Díaz-Canel ha relanzado eso con mucha fuerza. Y me parece que eso abre una oportunidad muy grande para recuperar ese legado, que el Che no lo reconoció en su momento, que no, en la carta que se publicó recientemente en Cuba Debate, que le hizo a Fidel antes de partir para el Congo, que ese era un asunto donde él todavía no tenía toda la clave, donde él todavía no tenía eso del todo amarrado. Aunque yo creo que intuyó un elemento que es clave, que es que la participación tiene que ser vinculante, ¿no? Vamos a explicar eso con lo que él dijo en la reunión bimestral de febrero de 1964, donde estaban ahí hablando del problema del retraimiento de los obreros, que no iban a las asambleas de trabajadores, que no siempre les interesaba participar. Y él dijo de una manera muy, yo creo, como decía Fidel, visionaria, dijo, yo creo que sencillamente los trabajadores no van a las asambleas o no participan lo que quisiéramos en las asambleas porque ven que no se resuelve nada allí. Así lo dijo literalmente, ¿no? O sea, si la participación no conduce a transformaciones efectivas, la gente pierde el interés en la participación. Y entonces, por tanto, la participación tiene que tener elementos, tenemos que ir avanzando en elementos vinculantes, que ahora quizás con la nueva constitución, con todo esto del plan de desarrollo, se pueda ir explorando en fórmulas que vayan más allá de la mera consulta, que vayan más allá de estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, ¿no? Sí, que vaya más allá de que la gente encuentre ya todo pensado y elaborado y pues se lo presentan, ¿no? Y que no sea un escenario específico como aprobar una ley, sino que sea en su día a día, en su propia empresa. Que sea una cosa transversal. Yo creo que una de las cosas que se está diciendo recientemente es que la participación, como tú decías, es esencia del socialismo. No. Si eso lo perdemos de vista, estamos muy mal, ¿no? Y entonces, y creo que tiene que ver, porque a veces entendemos que la participación tiene que significar iniciativa protagónica. Eso es algo que en esos años sí era, y a lo largo de la revolución, pero que no ha sido un elemento transversal o permanente, que es que muchas veces se tomaban iniciativas que nacían en la base y sencillamente, o sea, cosas que a la gente se le ocurría creadoramente porque queremos aportar, queremos hacer más y vamos a hacerlo de esta manera. Y lo que hacían muchas veces los líderes o el Estado en sentido general era tomar esas iniciativas y generalizarlas, construir políticas a partir de esa creatividad que podía venir de la base, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la campaña por la obtención de los certificados de trabajo comunista. Eso mismo que él hablaba del trabajo voluntario. Muchas veces eran iniciativas que nacían
de determinados sectores. Por ejemplo, esa de la campaña por la obtención de las 240 horas de trabajo voluntario, que empezó en el 63, surgió en la industria liviana. Y él sencillamente se la presentó a Arcos Werner, que dirigía la industria liviana. Él lo tomó y empezaron a generalizarlo hacia todo el sector. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, con todo el proceso de la innovación, con la participación de los trabajadores en los procesos de innovación, de racionalización, de solución de problemas, que eso también se tomaba mucho de ahí, y él lo explica en el Socialismo y el Hombre en Cuba, ¿no? Ese método. Y yo creo que es importante, porque cuando la gente crea algo, se siente participando. Yo creo que en esa ecuación falta un incentivo, que es el incentivo político. O sea, está el incentivo material, está el incentivo moral, pero falta el incentivo político, que lo da la participación. ¿Cómo tú tienes ese sentido de pertenencia? Porque efectivamente estás construyendo eso en lo que tú crees, porque es tu obra. No es algo que alguien crea y tú te beneficias desde afuera, sino que es parte de ti, ¿no? Esa efervescencia de la revolución se explica en gran medida porque la revolución es obra de los cubanos, es obra de los trabajadores, es obra del pueblo en sentido general. No, era una participación activa. Exacto. La participación sería uno de los desafíos, Fernando. ¿Qué otros desafíos tiene la sociedad cubana que nos pone un poco de trabajo, nos pone más difícil construir el socialismo? ¿O que tenemos que superar para construir el socialismo al que aspiraba el Che? Bueno, mencionaba antes lo del debate como uno de esos escenarios, pero sobre todo el debate muy articulado con esto que mencionaba Luis. O sea, con cómo se traduce en tomas de decisiones, implicación en las decisiones, participación en su sentido más amplio. En ocasiones identificamos o hay espacios de debate que aparecen como prácticamente que para enunciar determinadas problemáticas. Uh-huh. Y es un punto importante, pero indiscutiblemente hay que seguir trabajando en cómo eso dialoga con las políticas que se implementan. Volviendo muy brevemente al tema de la juventud, hay una cosa que me gustaría remarcar, y es el hecho de que el punto de enunciación desde donde se enuncia el propio Che varias de las ideas, se está denunciando desde un joven. O sea, porque a veces, sí. Igual, cuando asesinaron al Che en Bolivia era más joven que yo. Uh-huh. O sea, en rigor, y estaba cerquita de Luis Emilio. Y en el 59 estaba en sus 31, o sea, y en el 65 estaba en sus 37. Por lo tanto, el punto de enunciación... No, entonces, en muchas ocasiones los jóvenes no son tanto vamos a salvar las distancias, pero no son tanto el relevo, ¿no? Uh-huh. Hay un componente de presencia, de práctica, de acción que también es importante, como se demostró en medio de la pandemia, claro, como se demostró con el trabajo en los sistemas de atención a la familia, como se demuestra en la investigación social, Hoy jóvenes al frente de empresas, de intendentes de municipio o al frente del partido en municipio, o desarrollando la vacuna contra la pandemia, sí. contra la COVID-19. Y es parte de esa lógica en la que ya no es, como tú decías, ni siquiera es qué irán a hacer. Es qué están haciendo. Sí. Él un poco bromeaba cuando le hablaba a los jóvenes del Ministerio de Industria, y ya él se consideraba un viejo porque tenía 31, 32, 33 años, y él estaba hablando con muchachos recién salidos de las escuelas técnicas que estaban incorporándose allí, pero dialogaba en ese sentido de comprometer a esos jóvenes a ser protagonistas, que yo creo que es también la necesidad que tiene la revolución. La renovación de las ideas revolucionarias está también precisamente en ese protagonismo de la juventud, ¿no? Y que me parece que Aleida lo explicaba y lo abordaba también en la intervención. Otro de los temas tiene que ver con que yo creo que en ocasiones estamos regresando a discusiones que parecían ya superadas en determinados ámbitos. Y me parece que el Che un poco nos sirve también en ese sentido. O sea, la propia posición en el discurso de Argel, la propia posición en el socialismo y el hombre en Cuba, en el mensaje a la tricontinental, dan cuenta de su rechazo, de su oposición a determinadas visiones dogmáticas. Y a la reivindicación también de la propia apuesta del proyecto cubano. Es decir, el proyecto cubano tiene una identidad... tiene correlatos con uh-huh. otras experiencias claro. internacionales, pero tiene una identidad en ese sentido, ya que hablábamos de Fernando, ha sido Anacairo, fueron de los que reivindicaron una y otra vez
esa identidad propia, esa raíz propia del proyecto cubano, y en ocasiones hay determinados análisis a los que estamos recurriendo ahora, relacionados con el enfoque del marxismo, con el enfoque del denominado marxismo-leninismo, que en algunos ámbitos regresan un poco a estas visiones, y se repiten determinadas discusiones que en determinado momento parecían ya saldadas. Pero en esa misma singularidad que el Che le daba a su visión sobre el socialismo cubano, sobre la revolución cubana, en la que él decía, además fue uno de los que defendió cómo la revolución también asumió el concepto de patria en los cubanos y le dio ese sentido de pertenencia a los cubanos, a su patria, él hablaba también de que no se podía soslayar las batallas nuestras de las batallas que se estaban dando, claro, en el mundo. Decía, cualquier victoria contra el imperialismo en cualquier lugar, exacto, del mundo es una victoria, claro, es una victoria nuestra, ¿no? Y yo creo que ahí también está esa mirada que a veces nuestras propias realidades duras, las complejidades que tenemos que enfrentar en la vida diaria, a veces nos hace irnos del mundo. Y no pensé que estamos, sí, haciendo una revolución propia, pero que no puede desconocer, claro, lo que está sucediendo. Es que además de ese punto de enunciación de la juventud a la que mencionábamos, hay un punto de enunciación claro que es desde el tercer mundo. O sea, y en ese sentido es una ampliación y una profundización también de la idea del carácter internacional de la revolución comunista, en el sentido de que, en mi opinión, no lo ve, o el Che lo ve como un principio, lo ve como un proyecto, pero también en el caso específico de Cuba y por el compromiso que tenía con la revolución cubana, lo ve como una necesidad. O sea, como la necesidad de internacionalizar la revolución, la solidaridad entre los países del tercer mundo, del ámbito latinoamericano, del ámbito africano, del ámbito asiático. Que en buena medida un poco ha sido también una práctica del propio proyecto revolucionario con posterioridad. Y lógicamente eso nos llama, en medio de la situación actual, a no naturalizar las derrotas. O sea, no aceptar que el mundo es como es porque ya debía ser así, que las crecientes desigualdades son lo que debe ser y conformarnos en ese sentido asumiéndolo de una manera natural. Y este mensaje de no naturalizar las derrotas, que me parece que es un mensaje muy potente del Che, nos sirve no solamente a escala internacional, sino también nos sirve para nosotros mismos. O sea, no naturalizar nuestros errores, no naturalizar nuestras fallas, no naturalizar nuestros problemas, es una de las necesidades que tenemos. Y hay también elementos del Che que siempre hay que retomar, Emilio, porque en Fidel está clara la idea del papel de la ciencia, y es parte también de lo que defiende hoy la dirección de la revolución. Pero el Che también lo tenía muy claro. Es decir, en aquel momento hablaba más de la técnica, que tenía mucho que ver con la industria, ¿no? Pero hablaba de esa necesidad, lo decía ahí a los jóvenes, la necesidad de estar siempre buscando dónde estaban los desarrollos tecnológicos y cómo podíamos nosotros aplicarlos. Es decir, alguien que tenía, que podía de alguna manera pensarse como dogmático en el sentido de la aplicación del pensamiento comunista. Sin embargo, no soslayaba, todo lo contrario, incitaba a los jóvenes a buscar lo mejor que hubiera en el mundo para poder enfrentar también los desafíos que teníamos por delante. Sí, y eso contradice mucho un cierto estereotipo muy desarrollado por los enemigos o todos los factores que nos adversan del Che como idealista, ¿no? El Che idealista, el Che que no tiene los pies puestos en la tierra. Realmente el Che era alguien que tenía que tener los pies muy puestos en la tierra por las responsabilidades que tenía dentro de la revolución y al mismo tiempo, obviamente, no perder la capacidad de imaginación, la capacidad de proyección hacia un futuro posible, ¿no? Y que eso es un proceso que lleva ideas y lleva concepciones. Él, en el Ministerio de Industria se fundaron muchos centros de investigación, algunos incluso nos llegan hasta hoy. En el Ministerio de Industria empezó, fue pionero en todos los procesos de formación de la fuerza de trabajo calificada. Estamos hablando de un país que
por el éxodo de los trabajadores calificados, que eran de alguna manera sectores privilegiados dentro de la sociedad capitalista de aquellos años, muchos, la mayoría se fueron del país, abandonaron Cuba, incluso incentivados como una estrategia consciente del imperialismo para descapitalizar a la revolución. Entonces hubo que hacer un proceso de formación acelerada de la fuerza de trabajo calificada, donde el Ministerio de Industria fue pionero, y eso se pusieron las primeras piedras de lo que hoy es una conquista de la revolución. Y todo el proceso, lo que decías de si el sistema de relaciones sociales propicia la emancipación, podemos beber de tecnologías, incluso hasta de técnicas de dirección que han sido desarrolladas en las sociedades capitalistas, y podemos utilizarlas de manera provechosa. Siempre, en algunos casos, habrá que buscarle la adaptación porque los valores, los principios, etcétera, no son los mismos. Pero él, en ese sentido, era muy, muy heterodoxo, ¿no? Y tenía que estar a pie del cañón con muchos de los problemas de aquellos años. Había que producir no sé cuántos millones de zapatos, había que producir los lápices, las libretas para la campaña de alfabetización, había que hacer dar respuesta logística a las necesidades de la defensa militar. En medio del surgimiento del bloqueo y de los propios errores de la política económica que se cometieron en esos años, porque estaban aprendiendo, y en ese sentido él era muy autocrítico. Incluso, no solo, y eso tiene que ver con lo que decías, la participación, porque él entendía de que los más altos dirigentes tenían que rendir cuentas al pueblo, y todos los dirigentes en sentido general, al pueblo, de los procesos y las decisiones que se tomaban y las políticas que se seguían. Entonces, en sus diálogos con los obreros era capaz de hacerse la autocrítica, es decir, no logramos esto, cometimos estos errores, hemos estado aprendiendo, fuimos demasiado ambiciosos en cierto sentido, etcétera, ¿no? Entonces ese espíritu yo creo que también es muy importante rescatarlo. No sé si nos queda tiempo, pero yo quisiera dejarles una provocación, porque no sé si durante la mesa o antes estuvimos hablando de la importancia de pensar las reformas actuales en Cuba desde ese legado del Che. La política económica. Exacto, la política económica actual desde ese legado del Che. Y yo creo que es un tema que da para mucha tela. Y ahí empezamos por donde terminamos, quizás por donde empezó Fernandito. El tema de la contextualización es muy importante porque son dos épocas. Pero sin dudas es posible hacer ese análisis, porque su pensamiento tiene un nivel de universalidad. Uh-huh. ¿No? Y el proyecto socialista, el proyecto comunista, tiene un nivel de universalidad que nos permite desde esos principios pensar el presente, ¿no? Y los desafíos del presente. Así que yo creo, lo que pasa es que eso sí es un tema que tiene mucha tela. Quizás lleve una mesa redonda, claro, de 2 horas. Y tendremos que hacerlo. Yo creo que el pensamiento económico del Che y el pensamiento social del Che nos hace mucha falta. Y creo que uno de los llamados importantes que ha hecho el primer secretario del partido, el presidente de la República, Díaz Canel Marcha, precisamente por esa mirada a la economía política, a seguir pensando nuestros pasos en la economía, pensando que estamos en un país socialista, donde hay que atender las necesidades no de privilegiados, sino de 11 millones de personas, y donde hay que buscar pues esa justicia social a la que aspiramos, que no es posible construir llanamente cuando hay tantas complejidades en el mundo y cuando hay tantas complejidades hacia adentro de nuestra sociedad. Y como dentro de esas complejidades, que son extraordinarias, estamos en un momento realmente muy complejo, y el entorno internacional es muy complejo, sufrimos quizás esas derrotas, porque las derrotas de Cuba no son solo derrotas de Cuba, son también las derrotas de la lucha revolucionaria a nivel internacional, y que eso lo sufrimos de cierta manera en muchos sentidos. Pero cómo dentro de eso mantenemos ese principio que él decía de la formación simultánea de la base material y el hombre y la mujer nuevos, ¿no? Cómo resolvemos los problemas materiales, que son muchos, pero de manera tal que nos permita seguirnos formando como hombres y mujeres nuevos y seguir construyendo relaciones sociales emancipadas y alternativas. Entonces, eso da para mucha tela por donde cortar. Entonces, si la mesa quiere ponerse on fire, como decía Fernandito, claro, ya tenemos la provocación. Tenemos tema también, bueno, en el programa Cuadrando la Caja, que estará discutiendo temas económicos, y creo que son parte también de esas dinámicas que tenemos que seguir promoviendo, esas ideas de las que decía el Che, que hay que seguir debatiendo, que hay que seguir pensando. Y yo creo que, sobre todo, qué bueno que nuestros jóvenes académicos, nuestros jóvenes investigadores, muchos otros también, no solo ellos, pues están también pues desde la mirada del Che viendo cómo seguir enfrentando
los desafíos que tiene la revolución cubana, que no son pocos. Pero cuando Fidel decía, el Che está venciendo, bueno, uno mira también la realidad de este continente, en la que hace, cuando el Che éramos quizás los únicos que nos atrevíamos a decirle las verdades en su cara, hoy son más y son otros pueblos también los que reivindican y luchan por esas realidades mejores para sus pueblos. Yo creo que por ahí también está esa vigencia del pensamiento del Che, que no fue un utópico soñador, fue un constructor y sigue haciendo pues muchas cosas todavía por nosotros. Así que le agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta tarde, Anita, y creo que, bueno, pues ya tenemos tela para donde cortar en próximas emisiones. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, como siempre, lo invito a informarse siempre todos los días con Cuba Debate, seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales y, por supuesto, también invitarlos a esta noche a una nueva emisión de Confilo, otro programa que sale de Cuba Debate. Bueno, pues nos vemos entonces y seguimos con el Che en este final de nuestra mesa redonda. En ese edificio que tú me recuerdas ahora, que el número 6, ahí con el tiempo llegamos a tener un apartamento también nosotros. ¿Eh? Bueno, en ese edificio, debajo o cerquita de él, hay un restaurante. En ese restaurante, en el mes de julio del año 55, donde se sostiene esa entrevista entre Fidel y el Che, que yo participo, y es donde el Che decide unirse a nosotros. Por eso Fidel dice que el Che y yo fuimos los primeros en formar parte de la lista de los futuros expedicionarios. Entonces Fidel, donde primero para, él llega en julio, es en el cuartico que yo tenía en el Galveston. Entonces yo me voy a casa de María Antonia, pero un cuartico muy chiquito, no cabíamos ni siquiera los. Tú subías desde el Cono Sur y venías desde antes con el amor.